Hello chicas, buenos días, buenos días. Por aquí es día miércoles. Ahorita yo ya estoy lista. Miren, ya me bañé porque voy para la clínica con Jacob. Lo voy a checar porque no sé. Yo llamé al doctor y le dije si me podía atender porque veo que los piecitos de él están como panditos y se caen mucho. Demasiado se me golpea, entonces dije yo mejor voy a llamar y lo voy a llevar porque no me gusta. Él camina así de puntillas todo el tiempo y además está como pandito de los pies y yo creo que por eso proviene que se caiga tanto, pero mejor ir a tiempo y después no estarme lamentando, ay, que por qué no lo lleves, mejor lo llevo así, si es algo, pues que me lo chequen, para estar más tranquila yo, porque sí me preocupa, porque él está muy chiquito y se da unos golpes demasiado de fuerte. Entonces vamos para allá, Nelson anda dejando a mi mami ahorita, yo voy a hacerle la teta a los niños, y alistarlos, porque yo ya me alisté, ya me bañé, para ir con ánimo. Porque cuando uno no se baña en la mañana, como que cuesta salir de esa cama. O sea, sí cuesta salir de la cama siempre, pero ya cuando te bañas, como que ya eres una nueva persona ya. Yo no. ¿Y Nicole no se bañó? Yo me bañé. Ah, sí se bañó. Pero no quiere, quiere ir. ¿No quiere ir? Ah, pero si fuera a comprar, ahí sí va. Sí. Nicole no le gusta ir, pero si fuéramos a comprar... O si fuéramos a un lado, es la primera en levantarse. Va, Coiti. Y ya quedó chimuela la niña. Ah, no, si ayer dijo. Uh-huh. En el blog de ayer dijo que quedó chimuela. Ayer, yo puse el diente debajo de mi cama y el ratoncito pues no vino. Y hoy lo puse de nuevo y el ratoncito no vino. No vino el ratón. Ya, ese ratón camina más dormido que despierto, ese ratón. Qué barbaridad. Bueno, ya llegamos a la clínica. Ahorita vamos a esperar al doctor. Que lo vayan a checar, mira, por el piecito. Tiene muy panditos los pies. Y también camina de puntilla mucho tiempo. De pura puntilla camina. Bájese de ahí. Bueno, ahorita no veo. Hello chicas, ya ratito venimos de la clínica. Hoy no le hicieron nada al niño, mañana lo tengo que llevar, le van a sacar sangre. También tenía una pelotita en los mancuernos, entre medio de las piernitas. Tiene una pelota ahí, en la pierna al lado izquierdo. Entonces, me dijeron que mañana lo lleve, que mañana le van a sacar sangre. De la pierna le van a hacer todos los estudios y... me van a llamar entre una semana, creo, para llevarlo a donde le van a hacer unos rayos X en las piernitas, porque tiene las piernas así. Me dijeron que cuando los niños son muy pequeños y uno los pone a caminar o los siente en andador o algo así por el estilo, como los huesitos de ellos están muy tiernos, al final tienen problemas, pero ya cuando van entrando a la etapa de 2 años, ellos se van amoldeando bien a su cuerpecito. Pero va a ocupar como ayuda para que los piececitos se le pongan derechitos, porque como Jacob tiene el pie así, los tiene pando y le queda este hueco así por delante. Entonces le van a hacer algo como que para que le enderezcan los pieces así. Pero creo yo que va a tener que necesitar terapias y creo yo que lo voy a estar llevando. Todavía me dijeron que entre una semana me iban a llamar para darme los resultados y si él ocupa ver algún,
algún especialista de los pies, entonces ellos me van a llamar. Más al rato voy a ir a la farmacia porque la tos, ¿se acuerdan de una tos seca que tenían ellos? Entonces esa tos en la noche, más en la noche, ahora casi no en el día, pero como que les ha quedado en la noche la picazón ahí en la garganta, entonces tengo que ir a traer oxígeno y ponerle la máquina todos los días en la noche. Y Jakeito anda bien insoportable el día de hoy, se ha portado súper mal. Estoy viendo para afuera porque Nelson me dijo que ya iba a venir, entonces ando haciendo almuerzo. Y no hice arroz porque tenía arroz. Lo estoy calentando, el que tenía, lo estoy calentando aquí en estufa. Casi no me gusta usar el micro para calentar así comidas, entonces lo estoy calentando aquí a fuego bajito. Estoy cocinando también frijoles porque tengo buen rato de no cocinar. Y miren, por aquí freí esta carnita también, carnita de res es esta. Y aquí ando picando tomate, cebollita, y acá tengo lechuga de la de ayer que hice las tortas. Entonces voy a picar un poquito de cebolla para combinar todo aquí y así almorzar. Mi mami sale ahorita a las 2, entonces ya van a venir porque ya son las 2:10. Y miren este bebé cómo pelea. Este niño es gran problemático. Sí, tú eres problemático. Miren, miren cómo se hace chiste. ¿Por qué eres problemático tú? Él quiere solo tener la atención. Él quiere que lo graben solamente a él, que yo no le abra hacia los otros niños. Y que todo lo que él quiere, pelea con los otros niños, peleando las cosas. Quiere, solamente quiere tener la gente. Miren el pelo como anda. ¿Quieres bloguear un rato? ¿Quieres bloguear un rato? Miren, y por nada se derrinche, miren. Déjate la misma, no, no, es que no se ve. ¿Quiere él tener la cámara? Él quiere tener la cámara, él quiere bloguear ahora. Ya no quiere que yo bloguee, sino que solamente él quiere bloguear. Dile hola a las muchachas. ¡Hola! ¡Hola, hola! No, dame la cámara, dámela. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Jacob, ¿por qué eres así, papi? ¿Por qué eres así, bebé? Gael, tú nunca hiciste berrinches así, ¿verdad, pequeño? Él no, miren. Él camina con su escoba barriendo y con su computadora. Y Jacob con el micrófono y con la tablet. Ok, pues, bye, adiós. Hello, chicas, por aquí. Es el día viernes. Voy a seguir este vlog, ya que el día miércoles no lo pude terminar. El día jueves me tocó ir a la... a sacarle sangre al niño, pero se me olvidó grabar porque andaba un poquito estresada y yo sentía que no podía, o sea, no podía grabar porque andaba mal, andaba muy estresada porque las enfermeras de la clínica donde llevé el niño, que le dije yo que andaba en la clínica, me dieron una dirección que llevara al niño a donde un quiropráctico, algo así. Pues me dieron una dirección y según que la dirección dicha, me fue a tirar a una Walmart. Me fue a tirar una Walmart y resulta que dentro y pues no había nada ahí. Y yo luego va de llamar y llamando y llamando y llamando que no me daba la dirección. Y entonces ya después me la mandaron, la dirección nuevamente, fue que se equivocaron ellos. Ellos se equivocaron de dirección, me dieron una dirección incorrecta, entonces de ahí me fui nuevamente para otra dirección a que le sacaran sangre al niño del bracito. Le sacaron de aquí, le sacaron como 6 tubitos de sangre y el niño se sentía como así, como un poco mareado. Entonces
no andaba muy bien, yo que se diga, por eso no grabé el día de ayer, que ayer fue jueves. Hoy es viernes, pero hoy anduve un poquito ocupada, anduve cocinando, limpiando toda la casa, cambié cortinas. Nicole me ayudó a limpiar. Cambiamos todas las cortinas de aquí. Nelson quería que pusiera cortinas oscuras porque esta semana ha estado lloviendo todas las semanas. Miren cómo está afuera. Está súper, súper nublado. Y ahí la ve también la cosita de cuando vamos a picnic. Y Nicole por ahí anda comiendo. ¿Qué comes, Coiti? Yogur con granola y cranberry. A cranberry roja. Y anduve limpiando el día de hoy. Nelson fue a comprar algunas cositas que nos hacían falta. Y miren, estuve limpiando también. Ya terminé de lavar. Esta ropa solo es de nosotros, que va para el cuarto de nosotros. Y por aquí yo limpié este cuarto hoy. Iba a grabar, pero aproveché que los niños estaban dormidos para hacer mi limpieza rápida. Y no fue profunda, solamente fue que barrí, trapié, recogí todos los juguetes. Le quité las cámaras, la volví a sacudir y la volví a poner. Y miren, aquel se anda metiendo allá. Pero ellos ahorita lo ordené todo yo, todo lo ordené. Y miren cómo sacaron ya los juguetes ya. Pero lo bueno es que ya está limpito ya. Y esta cosa me costó lavarla, porque no sé si se acuerdan, en el lago estaba llena de lodo ellos. La llenaron de lodo, entonces me tocó lavarla, pero ya está limpio ya, por eso no les pude grabar el día de hoy. Pero bueno, me van a dar los resultados, no sé cuándo, creo que me dijeron que el lunes me lo iban a dar. Entonces me voy porque ellos están viendo sus pichingos ahí. Entonces me voy yo para allá. Miren lo que puse ahí. Baby a bordo. Entonces, chicas, por eso dije, yo voy a terminar el vlog hoy para podérselo subir el día de mañana, que mañana es sábado. Hoy es viernes, ayer no grabé porque andaba estresada. El miércoles yo empecé el vlog del día de hoy. Entonces lo vamos a terminar el día de hoy, chicas, a ver qué más podemos hacer. Ya son las 8 y 11 de la noche. Entonces, comida ya hice también, porque ahora anduve como modo productiva. Hoy. Yo decir otras palabras. Muchacha. Siempre digo muchacha. Y Nelson ahí anda vigiándome a ver con quién hablo yo. Dijo que iba a salir más seguido en los vlogs, así que vamos a ver si es verdad. Miren mi mariachi lo que me trajo. Andaba acomodando la comida. Y miren, no sé si ustedes conocen esto. ¡Mami! ¿Me das? My God, Nicole, cuando estaba chiquita, ¿miras? Le encantaba. Miren, ¿mira? Qué rico. ¿Mira? 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 No le voy a enseñar a los niños porque se van a ahorcar. Uy, qué rico. Miren qué rico. Gracias, Nelson. ¿Qué? Por las lichas. Oh, tan rica, tan dulcita, dulcita. Ay, ay. Uy, ay, ay. ¿Eres tu puerta? Ay, yo siempre. Recuerdo de todo el mundo. Va. Ve, ahí viene, papá. No. ¿Y qué es lo que están jugando? A meterlo ahí. A ver quién lo mete ahí. Wow. Dale, wow. Coitito, tú puedes, Coitito. No, es que así no, Nicole. Ya voy yo poniendo ya, ya perdito. ¡Bravo! Si sí, entran todas, entran. Pero por línea, ma. Oh, sí, por línea. No. ¡Sí!
¡Bravo! ¡Bravo, Gael! Gael, dicen las muchachas que tú no sales en los blogs, Gael. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta salir en los blogs? Cuéntame la historia. ¡Wow, Jacob! Gael. Solo Gael no le gusta salir en mis blogs. ¡Qué hora! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Hola, hola! ¿Ves? ¡No! ¡Wow! ¡Eso! Era Camila. Camila. ¡Dos! ¡Wow! ¡Tres! ¡Ya! ¡Yo me quise los dos! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Ya puedes sacar el mono! ¡Dale, Jacob! ¡Wow! ¡Wow, Jacob! Mira. Es lo que estoy viendo. Supuestamente yo lo puse en otro lado. Ven, las muchachas quieren saber por qué tú no quieres salir en los vlogs ahora que vas para grande. Cuéntanos. Gael. No quiere ya, Gael. Hijo, mire ya. Gael. Gael. No, ya no quiere salir en los vlogs. Gael. Jacob, sí. Va, Jacob. Ahí viene Jacob. ¡Wow, Jacob! No quiere hablar, Gael. Bueno. Bye, Gael, adiós. Dale, Jacob. Miren, Jacob, cómo puede sacar todo lo... ¡Eso! ¡Wow, Jacob! Y él dice... ¡Otro! ¡Dale, otro! ¡Eso! ¡Wow! María, saca una... Ahora el dos, el dos. Dale el dos. Dos, ¿qué ves? Dos. ¿Dónde está el dos? Dos. ¿Quién? No. No quiere hacerle al dos. ¡Wow! Wow. Ahora el 4, miren la agilidad en la mano. Dale, déjalo. Déjalo, déjalo, él lo puede solo. Sí. El 4. Wow. Wow. Déjalo que celebre, hombre. Él. Gael no lo hacía. No, Gael no lo hacía. A esa edad no. Hasta no. Que ya está. ¡Oh, sí, yo la vi! ¡Bravo! Yo ya vi esa película. Estaba viendo una película. ¡Guau, wow, Gael! Y mucho guau, wow, y nos vamos a comer. Mucho guau wow aquí. ¡Guau, guau, guau! Bye, chaparros. Bye. Ya bye, me voy. ¿Me puedes traer una dicha? No, hija, va a comer allá. Usted sabe que aquí vienen animales y comen en una forma. No hay chocolate. Chocolate no hay para chocobanano. Trajiste guineas, pero no chocobanano. Pues sí, pero vos no me dijiste que voy a hacer. Si yo te vamos a chocobanano, te voy a guineo. Más triste la vida. Escuchen, nosotros vamos a cenar, vamos a comer recalentado. Ah, vamos a comer espaguetes, platanitos. Aguacatito y carnita. Miren, según ella, está cuidando a sus hermanitos y viendo películas. Anda, lo mando con el teléfono y quedo bien dormida. Y ellos haciendo relajo a medianoche. Qué barbaridad. Anda todo picado el hombre. ¿Qué pasa? ¿Que anda asustado? ¿Se durmió? ¿No estaba dormida? No. Pero fue descanso un gremio. ¿Oh, sí? Vámonos, pues. Bueno, muchachas, y yo me despido. Voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Ya vamos a dormir. Solo vengo a acostar a Nicole. Miren mi pelo. Me está llegando bastante ese champú. Oh, no. Creo que no se subió ese video donde les digo que estoy usando un champú. Se lo voy a enseñar en el siguiente video, si Dios se lo permite. Bueno, espero que este video haya sido sagrado. Regálenos su like. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y ahí, si escuchan mi traductor, ahí está, que es Gaelita. Y nos vemos en un próximo video. Chao. And give like. And subscribe. If you have friends, go and tell we have a YouTube. Se les salió el inglés a Coite. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.